Flexbox es el chico nuevo de CSS. Cuando digo chico nuevo, me refiero a que ya lo podemos usar en nuestros proyectos, porque obviamente no es nuevo. Lleva bastantes años siendo desarrollado. Incluso en este tiempo ha cambiado de sintaxis. Pero la sintaxis actual es la que ya va a quedar en especificación. A eso me refiero con chico nuevo. Ya lo podemos meter en nuestros proyectos con clientes. Ya lo podemos usar en desarrollo. Ya no debe quedarse solamente en nuestros experimentos. Yo soy Álvaro Felipe. Y en este nuevo video de Escuela Digital te doy la bienvenida a la guía definitiva de Flexbox. Esta guía definitiva se va a dividir en varios videos, porque si no este video duraría 3 horas por lo menos. Porque el tema de Flexbox es muy amplio. Vamos a publicar un video de Flexbox semanal hasta cubrir todos los detalles, hasta los más pequeños, y ver algunos ejemplos de aplicación. Yo calculo que deben ser 4 a 6 videos. Quizás más. Pero el tema es muy amplio y yo no quiero tratarlo como se trata tradicionalmente, que es simplemente una lista de propiedades. Quiero ir al fondo. Desde mi punto de vista, como diseñador web y desarrollador, cuando yo vi a Flexbox funcionar, primero me quedé impresionado como cualquiera, pero por otro lado me quedaron una serie de preguntas girando en mi cabeza. Preguntas como, ¿y esto por qué? ¿Y dónde se fue el with? ¿Qué pasa si yo declaro un with en los items? ¿Qué pasa si declaro un height? ¿Qué pasa con los márgenes? ¿Y si yo pongo un position, rompe el flujo del flex? ¿Se dan cuenta? Hay tantas preguntas que yo me hacía basado en mis humildes conocimientos que yo no podía resumir Flexbox a simplemente una lista de propiedades. Porque hay algo muy grande que está ocurriendo detrás en los algoritmos del navegador. Y de eso es lo que quiero hablar en esta guía definitiva de Flexbox. Bien, pero para empezar, ¿qué cosa es Flexbox y por qué debemos usarlo ahora? En primer lugar, Flexbox no es una propiedad. No existe ninguna propiedad en CSS llamada Flexbox. Flexbox en realidad es un modelo de layout. ¿Qué cosa es un modelo de layout? Un conjunto de algoritmos en el navegador que definen cómo un elemento va a aparecer en pantalla. Cómo en el sentido de su posición y su tamaño respecto a sus elementos hermanos y a sus ancestros en el HTML. Medio enredado la definición, pero ese es un modelo de layout. En términos más sencillos es lo que define el tamaño y la posición de un elemento en el flujo. Eso es un modelo de layout. Entonces, tenemos 4 modelos de layouts que vienen desde CSS2. Tenemos el block layout, que son elementos de bloque que están uno debajo del otro. Inline layout, que es pues elementos en línea que aparecen uno al lado del otro. Tenemos table layout, que es con display table. No confundas display table con el table del HTML. No, display table es un modelo de layout. También el otro modelo de layout es position. Por ejemplo, acá en Escuela Digital, en el canal, hemos hecho una guía de position completa. Son 5 videos. Entonces, son conceptos amplios, ¿sí? Y entonces ahora vienen 2 nuevos modelos de layout. Uno que es Flexbox, que ya está en una recomendación de la W3C, que es un nuevo modelo de layout que ya lo podemos utilizar. Y otro que todavía es experimental y falta un tiempo para que se use, que es Grid. Grid Layout. Ya en su momento conversaremos un poco más de Grid. Pero Flexbox ya se puede usar. Es un nuevo modelo de layout y, como dije, un modelo de layout define cómo aparecen los elementos, cómo se definen sus tamaños y cómo se relacionan con sus hermanos. Eso es Flexbox, en pocas palabras. Miren, acá tenemos un div. Le he dado un color de fondo azul claro para que se pueda visualizar y tiene un texto adentro. Miren, acá tengo mi HTML y miren que este es el div. ¿Lo ven acá? Perfecto. Y dentro hay un texto. No tengo dentro un párrafo que envuelva el texto. No tengo otro div que envuelva el texto. No. Directamente el texto está dentro del div. Y lo he centrado absolutamente. Me refiero a centrado vertical y centrado horizontal. ¿Y cómo lo he hecho? Vamos a ver el código. Y miren, el div tiene un width, un height, un background, un margin auto para que se centre. Y estas 3 líneas son las que hacen la magia. Display flex, justify content center y align items center. Eso me lo centran absolutamente. Pero como dije hace un momento, no voy a quedarme simplemente en
en hacer una lista de propiedades. Simplemente les estoy poniendo un ejemplo de miren cómo yo puedo centrar fácilmente un elemento respecto al otro. Algo que era un dolor de cabeza enorme en el CSS de toda la vida. Era un caos. Una cosa más antes de meternos de lleno a Flexbox. Flexbox, si tú quieres dominarlo a fondo, como todo en CSS, tienes que entender cómo se comportan los elementos. CSS no es, como muchos creen, poner una propiedad y un valor y luego una debajo de la otra y ya. Tienes que comprender cómo se comportan los elementos para entender qué es lo que pasa en el render, en la pantalla. Desde mi humilde punto de vista, el cambio a Flexbox ha supuesto una crisis, al menos cerebral en mi cabeza, tan grande como lo fue hace unos años pasar del Pixel Perfect al Responsive Web Design. Les comento que dominar el Responsive Web Design me demoró por lo menos un año. Dominarlo, entenderlo, bueno, lo aprendes rápido, ¿no? Lees un manual y ya entiendes cómo funciona. Pero dominarlo, es decir, dominar sus cositas, sus detallitos, esas particularidades propias que tiene el Responsive Web Design, ¿no? Esos truquitos, me tardó un año. En serio. Entonces, y me hizo sentir en el inicio tonto, me hizo sentir inútil. Sentía yo que todo lo que había aprendido en años de diseño web no servía de nada porque no era aplicable al Responsive Web Design. Y es terrible, es una crisis. Es como esa crisis pues, de los 40, ¿no? Te sientes, wow, o sea, ya no soy nada. Y tienes que empezar a aprender rápido. Algo similar me ha pasado con Flexbox, porque en Flexbox ya no existen los width, los height, o sea, siguen existiendo, pero se reinventan de una manera que a la primera impresión te dejan medio loco. O sea, los anchos, los altos, las alineaciones, los márgenes, todo se reinventa, todo funciona de una manera diferente a la que estábamos acostumbrados. Los tamaños de las cajas varían. Tú puedes ponerle 100 píxeles de ancho a una caja, pero en el render aparecer con 50 píxeles o con 200. Y el width se reescribe al vuelo. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reaprender al trabajar con Flexbox y vamos a comenzar hoy día con lo primero. Decía que Flexbox es un modelo de layout, lo que significa que nos va a permitir organizar los elementos de diferentes maneras. Pero, ¿qué nos permite hacer Flexbox directamente? Flexbox nos va a permitir hacer lo siguiente. En primer lugar, podemos alinear los elementos en un eje horizontal y en otro eje vertical. Al fin tenemos un eje vertical. Nunca lo habíamos tenido en CSS. Eso es una genialidad. Otra cosa que nos permite hacer Flexbox es reescribir o redefinir el orden en el que aparecen los elementos en el render, es decir, cuando los dibuja el navegador, alterando la posición en el flujo. Por ejemplo, podemos hacer que el último elemento en el flujo aparezca primero. Genial. Aunque eso no reescribe el HTML. En el HTML siguen apareciendo en su misma posición. Así que para efectos de SEO tienes que tener en cuenta eso, ¿no? Para SEO siempre lo que está arriba tiene más importancia que lo que está abajo. Pero tenlo en cuenta. Otra cosa que nos permite hacer Flexbox es definir la orientación en la que van a aparecer los elementos. Puedes hacer que los elementos vayan, comiencen a la izquierda y vayan hacia la derecha, o al revés, o de arriba hacia abajo, o incluso de abajo hacia arriba. ¿En serio? Otra cosa que puedes hacer con Flexbox es tener tamaños flexibles para las cajas. Es decir, tú puedes definir un tamaño de ancho o de alto y ese tamaño no necesariamente va a ser el que quede al momento de hacer el render. Porque va a ser flexible para aprovecharlo de la mejor manera el espacio disponible del contenedor. Otra cosa que puedes hacer con Flexbox es alinear los elementos como te plazca respecto al padre o respecto a sus hermanos. Si todo lo que he dicho te suena medio a trabalenguas, no te preocupes. Vamos a comenzar ahora a verlo en la práctica. Bien, lo primero que debes saber tú es que Flexbox requiere necesariamente de un padre y unos hijos. No es algo que se lo puedas aplicar directamente a un único elemento y que ya funcione. No es como display block que yo le aplico a un elemento directamente. No, necesitas esa relación padre a hijo. Necesariamente, ¿sí? Entonces, miren, yo tengo acá un div con el texto y voy a darle
una clase. La clase va a ser Flex Container. Y dentro voy a poner un div con la clase Flex Item. Y dentro el texto, un número en cada uno de ellos. Y voy a poner dos de ellos. Listo. Veamos. Ahí está, 1 y 2. Ahora acá voy a decir que Flex Container va a tener estas propiedades. Muy bien. Y Flex Item, que son los hijos del contenedor, Flex Item va a tener un background de color tomato. ¿Sí? Y Flex Item NTH Child Odd, o sea, los impares, van a tener un background teal. Perfecto. Perfecto. Y un color blanco, ¿ya? Un color de texto blanco. Muy bien. Voy a quitar todo esto de display flex y todas estas cosas raras y voy a dejarlo como lo trabajaríamos normalmente en el CSS tradicional. Bien, mira. Tengo, como ven acá, un div, un contenedor, flex container, y dentro dos divs. Cada uno de los divs con la clase flex item. Tengo el 1 y tengo el 2. Esta es la manera en la que se mostrarían normalmente. Un elemento de bloque, los divs son elementos de bloque, van a aparecer uno debajo del otro. Vamos a ver qué pasa en el momento que yo pongo display flex en el contenedor. Miren, lo primero es que pasa una cosa absolutamente extraña. Se ponen uno al lado del otro y me ocupan todo el alto. Esto es súper raro, ¿no? De frente uno dice, wow, ¿qué pasó acá? Vamos a ver qué pasó realmente detrás. Cuando yo pongo display flex a un elemento, estoy creando un contexto para Flexbox. Estoy haciendo que los hijos de ese contenedor se conviertan en cajas flexibles. Ese es otro error que he visto en varios tutoriales. Ponerle a un elemento la propiedad display flex no convierte a ese elemento en caja flexible. No, convierte a sus hijos en caja flexible. Esto define un contexto. Digamos que todo este rectángulo azul claro es el contexto. Es como cuando haces canvas y defines un contexto para el canvas, es algo similar, ¿no? Entonces estás definiendo un contexto para Flexbox y ya puedes manipular los elementos dentro. Eso es lo primero. Lo segundo con Display Flex es que automáticamente se generan dos ejes. Eso es lo primero que debes aprender en Flexbox. Que al poner Display Flex hay dos ejes. Un eje principal llamado Main Axis y un eje secundario llamado Cross Axis. Por defecto, es decir, de manera predeterminada, el Main Axis, el eje principal, es horizontal. Y el cross axis, el eje secundario, es vertical, de manera predeterminada. Pero yo puedo cambiar el eje, ¿sí? Entonces, veamos acá. Yo puedo usar la propiedad flex direction para manipular ese eje. Vamos a hacer un ejemplo. Yo puedo decir que sea column, la dirección. Entonces, mi main axis, mi eje principal, va a dejar de ser horizontal y va a ser vertical. Miren, guardo y volvió a estar como antes. Tú puedes pensar que es lo mismo que antes, pero realmente no. Realmente acá está pasando algo diferente. Porque si yo pongo column reverse, mira, aparecen por abajo. Vamos a detenernos un ratito acá y vamos a irnos a la especificación de... A ver, un momento, yo lo tengo por aquí. ¿Dónde está la especificación? Aquí está, perfecto, está cargando. Ya. Mira, vamos a irnos a la especificación de Flexbox. Aquí está. Espero que se vea bien en el video. Vamos a meterle un poquito de zoom. Ya, ahí está, perfecto. Mira, este es nuestro contenedor, ¿ya? Cuando tú le aplicas Display Flex al contenedor, automáticamente aparecen dos ejes, como ves acá. El Main Axis, que es el principal, y el Cross Axis. ¿Ok? Esos dos ejes son los que van a definir toda la ordenación. Luego, a lo largo del main axis aparece el main size, que es el tamaño principal. Ese main size en los hijos puede significar ancho o alto. Aquí es donde el cerebro se te empieza a hervir. A mí me hervía el cerebro, decía, ¿what? O sea, el main size
puede ser el width, pero también puede ser el height, dependiendo de cuál sea el eje principal. Igual con el cross size. El cross size puede ser el width o puede ser el height. Puede ser el alto o el ancho, dependiendo de cuál sea el eje principal. Sí, sí, de verdad es un poco confuso, pero vamos a llevarlo con calma. Aparte, los ejes tienen inicio y fin. Miren, el main start es donde comienza el eje principal y el main end es donde termina el eje principal. Lo mismo para el cross. Cross start es el inicio del eje secundario y cross end el final del eje secundario. ¿Ya? Por otro lado, en la terminología de Flexbox se le llama Flex Container al contenedor y Flex Items a cada uno de sus hijos. Por eso es que le he dado esas clases yo en mi ejemplo. Entonces, grábate en la cabeza esta imagen. Es vital. Si tú no entiendes esta imagen, vas a estar haciendo Flexbox como los que hacen Position probando hasta que le sale. No saben realmente qué está pasando adentro, pero prueban hasta que algo les sale. No hagas Flexbox así. Esto es lo básico. Acuérdate, eje principal, por defecto es horizontal, eje secundario. Los ejes tienen un inicio y un final, un start y un end. Y aparte están los tamaños. El main size es relativo al eje principal. Por lo tanto, si el eje principal es horizontal, el main size va a ser el width, el ancho. Pero si el eje principal es vertical, el main size va a ser el alto. Si te estás confundiendo, no te sientas mal. A mí me hizo hervir el cerebro un buen tiempo esto. Me mareaba horrible. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué cosa más loca es esto? Bueno, pero así es como funciona. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, voy a quitarle esto y volvamos a lo nuestro. Cuando yo le pongo un elemento display flex, como decía, creo un contexto y hago que todos los flex items, es decir, los hijos, se alineen respecto al main axis. Como el main axis por defecto es horizontal, pues los elementos aparecen uno al lado del otro de forma horizontal. ¿Sí? Pero si yo cambio la dirección del flex axis con flex direction, he escuchado decir que flex direction es para definir si los elementos aparecen en columna o en fila. Es una manera de verlo, pero la manera más correcta es decir que estás cambiando el eje principal. Simple. Para mí, el eje principal en flex direction por defecto es row. Miren, yo pongo row y no pasa nada, porque ese es el eje principal por defecto, fila. Pero yo lo puedo cambiar a columna y cambia. Ahora, yo puedo cambiar el orden. Miren, column reverse y empieza por abajo. O sea, ¿qué significa este column reverse? Volvamos a nuestro caso. Y mira, column reverse significa que comienza, que el start está ahora acá y el end está aquí. ¿Me captas la idea? O sea, el start y el end cambian de posición. Cuando yo pongo column reverse o row reverse, lo que hago es cambiar el start y el end. Por defecto, el main start, por ejemplo, está aquí. Pero si yo pongo row reverse, el main start va a aparecer por acá. Y el main end va a aparecer por aquí. Va a cambiar el start y el end. Igual en vertical. El start y el end cambian de posición. Entonces, esa es la manera correcta de verlo. No es tan correcto decir que, bueno, simplemente empiezan desde abajo. Está bien. Pero te está saltando la parte profunda que te va a ayudar a ser un maestro del Flexbox, que son los ejes. Acuérdate. Entonces, puede sonar esto largo, pero yo quiero que quede muy claro en su cabeza, porque a mí me mareó. Seguramente a ustedes no les marea, son más inteligentes que yo. Genial por ustedes. Pero capaz algunos sí son como yo y se mueren con esto. Entonces recuerda, row es lo normal. Entonces en row, este es el eje principal. Acá hay un eje principal que empieza aquí y termina aquí. Si yo pongo row reverse, estoy cambiando el start y el end. ¿Eh? Ahora el start está acá y el end está acá. Ahora si yo pongo column, el start está aquí y el end está aquí. Y he cambiado. Ahora mi main axis, mi eje principal, es vertical. Por poner column, lo he cambiado. Y si pongo column reverse, sigue siendo vertical mi eje principal, pero el start y el end cambian. ¿Eh? Ahora el start está aquí y el end está aquí.
Eso es muy importante porque cuando alineemos elementos vamos a usar flex end y flex start. Y tú tienes que saber respecto a qué eje estás alineando. Es vital eso. Muchos dicen, justify content es para alinear horizontalmente. Pero eso es recontra falso. Justify content es para distribuir elementos en el eje principal. Justify content te puede servir para alinear elementos verticalmente. No solo horizontalmente. Hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso lo principal es entender los ejes, ¿sí? Entonces, ya entendimos el tema de los ejes. Ya sabemos que hay un eje principal y un eje secundario. Hay un inicio, un fin, todo eso. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se alinean los elementos. Bien, yo voy a... A cada flex item le voy a dar un tamaño, ¿ya? Le voy a dar un width de 100 píxeles y un height de 100 píxeles también. Perfecto, ahí están. Voy a quitarle este column reverse. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ten en cuenta algo. Recuerda lo que yo acabo de decir. Cuando tú a un contenedor le das display flex, los hijos automáticamente adquieren la propiedad de caja flexible. Ya son cajas flexibles y se pueden alinear en un eje horizontal y vertical. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una cosa curiosa, es un tip que por ahí no te lo comentan. ¿Qué pasa cuando no hay un elemento directamente, sino un texto? Texto. ¿Qué pasa en este caso? El texto, por definición, se va a envolver en un flex item anónimo. Por lo tanto, también yo le puedo aplicar las propiedades que aplicaba a los flex items a este texto y va a funcionar. Por eso es que en el ejemplo inicial yo podía centrar el texto, aunque el texto no tenía un contenedor, un flex item. Curioso, ¿no? Recuerda, el flex container es el contenedor y los flex item los hijos. Pero si tú pones un hijo directo, un texto directo, se crea anónimamente un flex item que lo envuelve. Ten en cuenta ese truquito. Es un truquito bien interesante que así nomás no te lo cuentan. Bien, volvamos a lo nuestro. Otra cosa es que yo puedo anidar el flex, porque las propiedades de display no se heredan. Por lo tanto, mira, en flex item yo podría nuevamente a cada uno de los flex item, o sea, a este y a este, nuevamente ponerle display flex. No pasa nada. No va a pasar nada. Pero al tener display flex, yo podría ya alinear el texto que está dentro de ellos. Miren, justify content center. Content, me faltó la T. Ahí está. Y align items center. Y miren qué pasa. ¡Pum! El texto se centra. ¿Se dieron cuenta? ¡Oh! Entonces, tú puedes poner display flex luego a los ítems, a los flex items. Y así bajar, 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 en seguir en esa secuencia. Esto es genial. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, veamos. Ya hemos entendido que hay un eje principal, un eje secundario, que lo podemos cambiar. Podemos hacer que el principal sea vertical. Ya sabemos también que display flex genera un contexto para que los hijos se vuelvan cajas flexibles. Ya sabemos también que puedo aplicarle display flex también a los hijos. Y así en una secuencia infinita. Aprovechando las propiedades de Flexbox. Muy bien. Entonces, lo que vamos a concentrarnos en el video de hoy, ya para irlo cerrando, es cómo distribuir y alinear elementos en el eje principal y en el eje secundario. En otros videos veremos otras propiedades. Bien, lo primero es que para alinear elementos en el eje principal, en el main axis, usamos la propiedad justifyContent. JustifyContent no alinea elementos horizontalmente. Alinea elementos en el eje principal. Veamos. JustifyContent, si yo le doy center, ¿dónde lo estoy poniendo? Justify, estoy escribiéndolo mal. Ahí está. JustifyContent, si le doy center, me centra los elementos. ¿Cuál es el valor por defecto de JustifyContent? Es flex start. Si no te acuerdas qué cosa es flex start, pues vuelve a mirar el gráfico. ¿Dónde está mi gráfico? Aquí está. Start, end. Si yo pongo reverse, el start y el end cambian de posición. Mira. Flex direction. Row. Reverse, row reverse, row reverse. ¿Ves?
Ahora el start, el flex start está acá. Porque mira, flex start, pero el start está el otro lado. Mira, flex end, el end está por allá. ¿Te das cuenta? Cambio esto. Y ahora el flex end, mira, estoy comentando el row reverse. El row reverse y el flex end está acá. Genial. Y te voy a demostrar que Justify Content no te alinea en horizontal. Porque mira, voy a ponerle flex direction. Recuerda, flex direction es el que controla la dirección y la posición de los ejes. Entonces, voy a poner flex direction column. Y mira, el flex end ahora está acá. ¿Ves? Mira, flex start. Entonces, no. Justify Content no te alinea en horizontal. Te alinea en el eje principal. Y ahora mi eje principal es vertical. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades tenemos en Justify Content? Vamos a ponerlas por acá. Justify Content tiene las siguientes propiedades. Flex Start, que es la predeterminada. ¿Sí? Vamos a ponerle acá Default. Default. Tiene también flex end, que es pues que los elementos se vayan al final del eje. Tiene también space between, que hace que el espacio entre los elementos se distribuya uniformemente para ocupar todo el espacio en el eje principal. Ahorita lo vamos a ver. Tiene también space around, que hace que el espacio alrededor de los elementos se distribuya, no el espacio entre ellos. Y por último, tiene Center, que manda al centro a los elementos. Así que vamos a probar. Vamos a comentar este column para que nuestro eje principal vuelva a ser horizontal. Y vamos a decirle ahora Flex Start, Flex End. Muy bien. Vamos a probar ahora Center. Se centran, como dije. Perfecto, se centra. Y los otros dos. Uno era Space Between. El Space Between, como dije, reparte el espacio entre los elementos. ¡Pum! ¿Ven? Entonces me manda uno a cada extremo. Si hubieran tres elementos, miren, voy a copiar este y voy a pegar acá un tercero. El tercero queda, bueno, el segundo queda al centro. ¿Ven? Me distribuye uniformemente los elementos. El espacio lo distribuye a la perfección. Miren, un cuarto. Esto es realmente una maravilla. Hacer esto sin Flexbox es hacer bastante matemática. Y realmente es un diseño que con cualquier cosita se puede romper. Bien. Y Space Around lo que hace es que me distribuye el espacio alrededor de los elementos. No el espacio entre ellos, miren. Ahora me genera un espacio uniforme. Es como si yo le diera un margin a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces, este tiene su margin por acá y acá también. Y se duplica porque se junta con el margin del 2. Igual acá, acá, acá. O sea, el navegador automáticamente hace los cálculos, calcula el espacio disponible, lo divide entre el número de elementos, lo divide entre 2 y le asigna a cada uno de ellos ese espaciado. Es una genialidad. Y eso en tiempo real, porque vamos a ver qué pasa si yo quito un elemento. Miren, me sigue calculando el espacio disponible. ¿Ven? Qué bonito realmente. Ya. Entonces, fíjense que, como dije hace un rato, esto se cumple en la vertical también. Justify Content es para el eje principal. En este caso, con Flex Direction Column, yo he cambiado el eje principal a la vertical. Y ahora puedo hacer lo mismo, miren. Flex Start al inicio. Flex End. Flex End al final. Center al medio. Space Between. Distribuye el espacio por dentro. Y Space Around distribuye el espacio. Aquí se tengo que actualizar, no sé por qué Prepo se vuelve loco. Y Space Around distribuye el espacio alrededor, en el eje principal. Acuérdate, Justify Content es para el eje principal,
principal. Entonces, con esto podemos hacer algunas cosas interesantes. Voy a dejarlo para un ejemplo después. Y vamos a ver otra propiedad. La segunda propiedad es Align Items. Align Items alinea los elementos respecto al eje secundario. Entonces, con estas tres propiedades tenemos lo básico. Flex Direction indica la dirección del eje, de los ejes. Justify Content alinea en el eje principal y Align Items en el eje secundario. Perfecto. Vamos a comentar esto. Y Align Items, lo voy a poner por acá. Align Items tiene las siguientes propiedades. Igual, Flex Start, Flex End, Center, Baseline y Stretch. Y Stretch es la propiedad por defecto. Stretch. Stretch es la propiedad por defecto. ¿Qué cosa es Stretch? Stretch rellena todo el espacio en el eje secundario. Miren, 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 miren. Aquí no me lo rellena porque yo tengo unas dimensiones declaradas. Voy a quitarle el height temporalmente a los items. Guardo. Y miren cómo ahora me completa, me llena todo el espacio vertical. ¿Vertical por qué? Porque mi eje principal es horizontal y el secundario es vertical. Si nuevamente, si yo cambio la dirección acá, Flex Direction Column. Vamos a actualizar. No, pues estoy mal. Estoy aplicándole los items. Acá. Acá. Miren. Y le voy a quitar el width. Le voy a quitar el width porque el width es el que me está definiendo el ancho. Le voy a quitar temporalmente para que el ancho se defina en tiempo real automáticamente. Y miren, ¿ven? Se llena. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar esto. Vamos a poner una imagen traída de Lorem Pixel. HTTP, dos puntos, lorempixel.com. Vamos a traer una imagen de 120 por 120. Pequeñita, pequeñita. Guardo. Y vamos a ver qué sucede. Mira qué cosa más curiosa. Mi imagen, por más de ser de 120 por 120, me ha abarcado todo el ancho. Se ha deformado, obviamente, pero me ha abarcado todo el ancho. Y si quito esto, me abarca todo el alto. ¿Por qué? Pensemos. Eso tiene que ver con la propiedad Align Items. Mira, la propiedad Align Items, como dije, alinea los elementos en el eje secundario. ¿Cuál es nuestro eje secundario ahorita? El vertical. ¿Y cuál es la propiedad, el valor por defecto predeterminado de Align Items? Stretch. Stretch me llena todo el espacio disponible en el eje secundario. Como mi eje secundario ahorita es el vertical, me llena todo el espacio. Y miren qué pasa si yo pongo Flex Direction Column. Ahora mi eje secundario es el horizontal, ¿no? Guardo. Y ven, mi imagen rellena, ahora sí se nota. Con los dips no se notaba mucho, pero ahora con la imagen es muy notorio porque se ve la deformación. Entonces, como mi eje secundario es horizontal, el stretch me llena todo. Tengan en cuenta eso. Ese es el valor por defecto de Align Items. Entonces, por ejemplo, si le damos stretch acá, es como si yo no hubiera hecho nada, porque es el valor por defecto. ¿Sí? También puedo darle center. Mira, y ahora ya ese estiramiento que tenía la imagen desaparece y el elemento se centra en su eje secundario, en el eje secundario del contenedor. Entonces ya no se estira. Puedo darle igual flex end. Perfecto, flex start. Muy bien. Además de eso está la propiedad baseline que me alinea los elementos respecto a la línea base del texto. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, acá, pum, 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 ya muy bien, y vamos a darle al NTHChild, acá, vamos a darle al FlexItem, NTHChild 2, al segundo, vamos a darle un font size de 3M.
Es mucho más grande, ¿no? Entonces, ahora vamos a darle un Align Items Baseline. No, le estoy dando nuevamente. Me estoy rayando. Le estoy nuevamente dando en el item. Esta es una propiedad del contenedor. Tengan en cuenta eso. Align Items Baseline. ¡Pum! Mira cómo no se notará. Claro, no es muy notorio, no es muy visual. Pero lo que sí puedes ver tú es que si trazas una línea imaginaria en la base del número 1, en la base del número 2 y en la base de la imagen, esa línea pasa justo por esas bases. Eso es baseline, la línea de base. Eso lo sabemos desde Vertical Align en CSS2. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerda siempre eso, ¿no? Center, ahí están centrados. Pero recuerda, si alguien te dice que Align Items sirve para alinear en vertical, está mal. Esto alinea en el eje secundario. Y el eje secundario siempre se puede sobreescribir con la propiedad Flex Direction. Mira, Flex Direction, Column. ¿Ves? Y Align Items ya no me está centrando en vertical, sino en horizontal. Mira, Flex N. ¿Ves? Ten en cuenta siempre eso, por favor. No caigas en el error de decir vertical y horizontal así a secas, porque eso depende de cómo hayas definido tus ejes. Y con Flex Direction tú puedes cambiar tus ejes. Perfecto. Por último, para cerrar este video y luego pasar ya a dos ejercicios de aplicación, vamos a ver una última propiedad y esta ya no se aplica al contenedor. Se aplica al item. Esta propiedad es Align Self. Align Self es una propiedad que permite reescribir la propiedad Align Items del contenedor. Vamos a poner un ejemplo sencillo, miren. Vamos a quitar este Flex Direction Column para que vuelvan a su estado original. Vamos a dejar esto en Flex Start. ¿Sí? La alineación de los elementos en el eje secundario lo vamos a dejar en Flex Start. Perfecto. Y mira, ahora al NTH Child 2, al segundo, le vamos a dar un Align Self. O sea, solo a él, Align Self, Center. Y pum, se centra en la vertical, en el eje secundario. Recuerda, Align Self sobreescribe para un único elemento los valores de Align Items que están en el contenedor. Y mira, ahora vamos a hacer algo similar, pero para el tercero. NTH Child 3, el tercero. Vamos a darle un Align Self Flex N. Ah, es que el último no es un flex item, pues. Es una imagen. Entonces vamos a darle IMG. IMG de frente nomás. IMG. ¡Pum! Ahora sí, pues, ¿no? No era un flex item. Mira, y al IMG le hemos dicho Align Self Flex N. Y se fue hasta abajo. Entonces, Align Self es a un único elemento definir su orientación, su alineación en el eje secundario. Eso sobreescribe el valor de Align Items que se ha dado en el contenedor para todos. Y mira, qué fácil. Hemos puesto tres elementos, uno arriba, otro al centro y otro abajo en el espacio vertical. Y si yo acá pongo Space Between, siempre me enredo acá, acá está. Actualízate, ahí está. Mira, ahora pongo Space Between. Y es una maravilla porque tengo un elemento, los tengo distribuidos en vertical y en horizontal, perfectamente distribuidos. Uno en la esquina superior izquierda, otro en la esquina superior derecha, inferior derecha, y otro perfectamente al centro. Hacer esto sin Flexbox sería un dolor de cabeza. Tendrías que usar Position necesariamente. No se me ocurre otra manera más que Position. Entonces, habiendo visto todo esto, vamos a pasar a hacer dos ejemplos interesantes. Vamos a ver, vamos a borrar todas estas cosas raras de acá. Hasta acá, muy bien, perfecto. Y aquí también. Perfecto. Voy a hacer dos ejercicios muy sencillos el día de hoy. El primero va a ser un header. Y dentro del header voy a tener un loguito. Va a ser una imagen de Lorem Pixel, http://lorempixel.com, igual 120x120. Ese va a ser mi logo, ¿ya? Class logo.
Voy a simular que esto es un logo. Bien, y además de la imagen, quiero poner un UL y dentro del UL un lead con un texto y multiplicado por 5. Ahí está, perfecto. Lo que yo quiero es la clásica distribución de logo a la izquierda, menú a la derecha y perfectamente alineados. Si lo han hecho, saben que es un martirio. En serio, es un martirio. ¿Ya? Y vamos a ver qué fácil es hacerlo con Flexbox. Vamos acá, header. Y vamos a decir que el header va a tener un height de 200 píxeles. Y va a tener un background. Voy a darle un background 3x3. Perfecto. Voy a hacer que el H1 esté debajo del header, porque se ve raro así. Muy bien, ahora sí, se ve mucho mejor. Bien, ahora al header le voy a dar un display flex. Quiero que acá en el header se genere el contexto para display flex. Perfecto. Y mira, lo primero que pasa es que la imagen, por el tema de align items, se estira en la vertical. Si no sabías los conceptos que vimos hace un momento, lo primero que te pasaría es mucha sorpresa al ver esto, ¿no? Pero bueno, ya lo sabes, así que no hay por qué complicarse. Bien, y vamos a decir que align, miren, perdón, justify content va a ser space between. Y mira qué va a pasar. Con eso, automáticamente, mi menú se va a la derecha y mi imagen se queda a la izquierda. Es una maravilla con una línea, con una sola línea. Ahora, vamos al UL, ¿eh? En el caso del UL, voy a decir que va a tener un list style none. Va a tener un padding 0 y un margin 0. Eso es simplemente para resetear estilos del navegador, el margin 0 y el padding 0. No se compliquen más. No tiene que ver con Flexbox. Pero voy a decir que va a tener un display flex. Mira. Y ya los ítems se pusieron uno al lado del otro. Voy a darle un color white para que se vean. FFF. Mira. Qué fácil he hecho un menú. Y solamente a él le voy a dar un align self flex end para que se vaya abajo. Qué maravilla, qué bonito. Listo. Y ahora, ¿por qué esta imagen está estirada así? Por el align items stretch, que es el valor por defecto, acuérdate. Entonces vamos a darle un align items center. Perfecto, mira, qué bien. Y yo podría acá decir que punto logo, que es la imagen, va a tener un border radius de 50% para que sea circular. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se aplica? Class logo. ¿Está bien? Uy, faltó una S acá. Class logo. Muy bien. Perfecto. Mira, qué fácil. Vamos a bajarle la altura a esto. Vamos a decir que va a tener 150 de altura. Y mira qué bonito se pone esto. Ahora vamos a decir que ULLI va a tener un background EEE y un color 333. Voy a quitar este color de acá. Ya, muy bien. Va a tener un border radius de 5 píxeles. Va a tener un margin left de 10 píxeles. No te preocupes por los píxeles y los M ahorita. Simplemente es un ejemplo rápido de cómo hacer un pequeño header rápidamente. ¿Sí? Margin left 10 píxeles. Un font size de 1.5M. 1.3. Ahí está. Un padding de 0, 1M. Mucho, 0.5. Perfecto. Y un line height 2. Muy bien, mira. Y ahora el UL va a tener un matching bottom de 1M para separarse un poquito. O 0.5M para separarse un poquito de abajo. Y un margin right de 0.5M. Y mira. Mira cómo ya hemos creado un header muy sencillo. Incluso yo podría quitarle el align self del UL, este, que me da flexend, que me lo manda abajo, ¿no?
Y mira, alineados verticalmente, ¿no? De manera perfecta. De manera perfecta. Y ahora quiero enseñarte un truco que cuando yo lo aprendí me quedé como, wow, dije, esta cosa es impresionante. Mira, ¿cómo consigues que el logo se vaya a un lado y el UL se vaya al otro lado? Con Space Between. Perfecto. Pero mira qué pasa si yo le quito el Space Between. Claro, pasa lo normal. Pero ¿qué pasa si yo al logo, a este de acá, le doy un Margin Right? Margin Right a la derecha, es decir, hacia el lado que está el UL. Y le doy un Margin Right Auto. Mira qué pasa. Es lo mismo que ponerle Space Between. Me calcula todo el espacio disponible y lo usa como margen. Esto es genial. Mira, ¿qué pasa si yo agrando la ventana? Se sigue recalculando solamente usando Margin Right Auto, sin necesidad del Space Between. Genial. Genial. Este era el primer ejemplo que quería hacer yo con Flexbox. Y mi segundo ejemplo es uno que encontré en un blog en internet. No me acuerdo ahorita el nombre del autor, ¿sí? No es un ejemplo mío, pero es un ejemplo tan maravilloso, que ayuda mucho a entender Flexbox, que no quería dejarlo pasar. De todas maneras, en la descripción del video voy a poner el link al artículo original para darle créditos al autor y que ustedes puedan ir a su página web y revisar, ¿sí? Es hacer un dado con Flexbox. Así que veamos. Para hacer un dado, lo primero que vamos a hacer es crear un div. A ver. Un div con la clase cara 1. ¿Ok? Y dentro un div con la clase punto. Así nomás. Bien, no se ve nada porque son divs vacíos, pero vamos a irnos a los estilos. Veamos, div, no, cara 1 va a tener un background. Vamos a darle al body un background oscuro, porque el dado pues tiene un background. Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a darle un background oscuro al dado. Un 333, ¿ya? Un width de 120 píxeles, un height de 120 píxeles. Ahí está la cara del dadito. Y creo que eso es todo. Me parece que eso es todo. Voy a darle un padding interno de 10 píxeles para que no se peguen los elementos del dado. Y voy a darle al punto, que es el que está dentro. Al punto le voy a dar un width de 24 píxeles. Voy a darle un border radius de 50% para que sea circular. Voy a darle un height también de 24 píxeles. No se ve, así que vamos a darle un color. Color EEE. A ver, ¿es punto o no es punto la clase? Class punto. Sí, la clase es punto. ¿Y por qué es que no se ve si está dentro? Es que le estoy dando color. Debo darle background. Ahí está, perfecto. Ahí está dentro. Y entonces esta va a ser la base. Podemos decorarlo y todo, pero no vamos a perder tiempo en eso. Solamente quiero ver cómo posicionar los elementos con lo que hemos aprendido hoy día de Flexbox. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es que a cara 1 le vamos a dar Display Flex. Y con eso ya generamos el contexto necesario para para alinear los elementos internos, los flex items. Entonces, desde el momento que le doy a cada uno display flex, aunque yo no vea nada aquí, el punto que se elijo ya es un flex item. Por lo tanto, yo podría decirle justify content center. Mira qué pasa. Oh. Y en el eje secundario, align items center. Y mira, ya tengo el punto al centro y tengo mi primera cara del dado. Perfecto. Entonces acá cara 2 por y dentro punto por 2. Veamos. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer acá es usar un selector de atributo. Voy a poner class.
Voy a usar un selector de atributo acá para todo esto. Ahorita lo explico. Perfecto. Y un margin de un m. Ok, muy bien. Voy a explicar esto que acabo de hacer, miren. Ese es un selector de atributo. El selector de atributo, los selectores de atributo me permiten... ¿qué es esto de aquí? Los selectores de atributo me permiten hacer selecciones por atributos. Y este signo de acá, caret, creo que se llama así, el signo caret, me indica seleccionarme a todos los elementos cuyo atributo class, porque le estoy indicando acá class, si no podría poner ID o podría poner title, alt, el atributo que yo quiera, en este caso class, que comience, el caret me indica eso, que comience en cara guión algo. Entonces se va a aplicar a todas las caras del dado porque van a ser cara 1, cara 2, cara 3. Entonces de esa manera automáticamente le aplico estas propiedades a todas las caras. Y luego simplemente me pongo a jugar con cada una de las caras. Mira, cara 2, perfecto. En cara 2, ¿qué voy a hacer? Lo primero sería darle un justify content space between para que los puntos se vayan a uno y otro lado. Perfecto. Y ahora necesito hacer que este punto baje. ¿Cómo lo haría? Fácil. Con punto nth child 2, o sea, el segundo de los elementos, y le voy a dar align self. Acuérdate que align self es para alinear un único elemento respecto al eje secundario. Align self flex n. ¡Pum! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, vamos a crear la cara 3. Cara 3. Y dentro va a haber punto por 3. Listo. Ahora, ¿cómo se alinean los tres puntos en el dado? Es como los dos puntos, pero con el tercero en el centro. Con uno más acá en el centro. Entonces, vamos a hacer algo similar. Miren. Así que vamos a poner acá cara 3. Cara 3. Y en justify content vamos a poner space between para que el espacio se reparta y quede una al final, una al comienzo, una al final y una al centro en el eje principal. Y el eje principal en este caso es horizontal. ¿Ves? Y luego, pues con nth child vamos a aplicarle align self a cada uno de las siguientes. Mira, cara 3. Punto. No estoy usando sass en este video porque quiero que me sigan la teoría pura, ¿no? Y no se mareen pensando en propiedades de sass. Punto nth child 2. Y acá vamos a darle align self center. Perfecto, el segundo se centra. Vamos a copiar y pegar esto de acá. Y voy a darle nth child 3 para el último. Y en align self le voy a dar flex n. Y pum, se va abajo. ¿Ven? Ya tengo las tres primeras caras del lado. Vamos a hacer la cuarta. Cara 4. Cara 4 y punto por 4. Perfecto. Bien, ahora para no estar lidiando acá con el scroll, lo que voy a hacer es encerrar a todas mis caras del lado en un div con la clase dado. Perfecto. Y ahora en mis estilos, al div con la clase dado, le voy a dar un display flex. Perfecto. ¿Ven? Qué fácil. Ya. Ahora tengo que hacer los cuatro puntos. Tienen que estar en cuatro esquinas. Voy a hacer un pequeño truco acá, porque no hemos visto otras propiedades todavía que veremos en otros videos. Así que con lo que hemos aprendido ahora, vamos a darle acá columna. Un div con la clase columna, donde vamos a meter a los dos primeros puntos. Y un segundo div con la clase columna, donde vamos a meter a los otros dos puntos. Miren, ¿ven? Columna, punto, punto, columna, punto, punto. Así vamos a organizar a los puntos. Y ahora se organizan así. ¿Por qué? Ponte a pensar por qué. Porque realmente ahora los flex items son las columnas. Entonces, acá hay una columna y acá hay una segunda columna.
Bien, entonces, teniendo en cuenta que son las columnas realmente los flex items, en este caso vamos a decir que cara 4 va a tener un justify content space between. ¿Miren? Y como las columnas son los flex items, las columnas se van a cada uno de los lados. Ahora voy a hacer lo siguiente. Cara 4, columna. Y a las columnas les voy a dar un display flex. Perfecto. Y ahora al darle display flex, se ponen los puntos uno al lado del otro. Ya sabes por qué. Pero le voy a dar un flex direction para cambiar el eje principal y el flex direction va a ser column. Perfecto. Y por último, un justify content. Yo quiero alinearlos en la vertical y que uno aparezca arriba en la vertical y otro abajo en la vertical. ¿Qué hago? ¿Align items? No. Justify content porque ya con flex direction cambié el eje principal. Space between. ¡Pum! Se acabó. Ya tengo mi cara 4. Vamos a la cara 5. Acá. Cara 5. Y dentro de ella, la clase punto por 5. Perfecto. Ahora mira, sucede algo muy curioso. Eso lo vamos a ver en otro video. Sucede que ahora el 5 se mete acá. Incluso se deforman los dados, las caras del dado. Lo que pasa es que Flexbox por defecto intenta siempre meter a todos los elementos en una sola línea. Entonces sobrescribe el ancho que tenían definidos. Para solucionarlo, voy a poner acá en el contenedor, aquí, Flex Wrap. Eso me permite que salte a la siguiente línea, ¿vale? Cuando ya no hay espacio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, y le voy a poner acá un justify para que se centre, ¿no? Justify content center. Ahí está, qué bonito. Qué bonito. Ya, muy bien. Lo que voy a hacer acá es algo similar a lo que hice hace un rato con el 4. Voy a poner los dos primeros y los dos últimos dentro de la clase columna. Voy a encerrar los dos primeros puntos dentro de un div con la clase columna. Y el punto del medio lo voy a dejar solito. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿cuáles son los flex items? Si yo le pongo a cara 5 display flex. Los flex items son las dos columnas y este puntito que ha quedado en medio. Cara 5, columna. De verdad es una tortura para mí trabajar con CSS puro. Prefiero trabajar con SAS, pero bueno, todo sea para que me sigan el ritmo. Cara 5, display flex. Display flex. Perfecto. Justify content. Esto ya no lo sabemos de memoria. Justify content. Space between. Perfecto. Y luego, lo mismo que hemos hecho acá, incluso lo voy a copiar realmente. Solamente que le voy a poner cara 5. Cara 5. Muy bien. Lo único que me falta es este de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner acá cara 5 punto, pero bueno, al punto habrá que darle una clase para que no se aplique la misma propiedad a los demás, ¿no? Vamos a darle punto medio, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a poner acá medio y vamos a darle align self center. ¡Pum! Se centró al medio. ¡Perfecto! Y por último nos falta la última cara, la de 6 puntos. Entonces vamos acá, cara 6 y punto por 6. ¡Perfecto! Ahí está. Si te das cuenta, realmente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en el 4 y en el 5, las dos columnas, ¿no? Entonces esto es muy fácil. Columna, columna, y ahí metemos los tres primeros puntos acá en la columna. Y esto lo vamos a multiplicar por 2. Lo voy a copiar, lo voy a pegar. Ahí lo indento bonito y perfecto. Ya tengo los 6. Entonces ya tú te sabes de memoria cómo hacer esto, ¿no? Esto es muy fácil.
cara 6 display flex y justify content space between. Muy bien. Y por último, la misma historia que hemos hecho con las columnas. Incluso lo voy a copiar porque realmente pues, es lo mismo, ¿no? Cada 6 columnas van a tener display flex cada una de las columnas, flex direction column para que el main axis, el principal, sea vertical y justify content space between para que se distribuyan en vertical proporcionalmente. ¡Pum! Tengo mi dado con Flexbox. Claro, esto haciéndolo con SAS hubiera sido menos doloroso. Me ha costado estar escribiendo a mano el CSS plano, pero bueno, todo sea por el tutorial. Bien, eso es todo por el video de hoy. Se van a venir más videos donde vamos a ver pues cómo hacer alineaciones más complejas, cómo trabajar con los hijos, cómo trabajar con los anchos, los altos. Hay un montón de cosas que ver en Flexbox. Este ha sido solamente la primera entrega de la guía definitiva de Flexbox. Mi nombre es Álvaro Felipe y recuerda que si es la primera vez que vienes por acá y todavía no estás suscrito, suscríbete porque estamos subiendo videos muy interesantes sobre diseño y desarrollo web. Videos que difícilmente vas a poder ver en otros canales donde simplemente pues te cuentan las cosas así a la volada, como apurados, como si quisieran ir al baño, ¿no? Muy apurados. No, acá nos detenemos para ver los conceptos paso por paso. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Los enlaces están abajo en la descripción del video. También visitarnos en nuestra página web, escueladigital.p. Y también en la descripción del video voy a dejar el link al artículo del blog donde también está todo esto detallado si es que tú luego lo quieres repasar y no quieres ver un video largo y quieres leerlo con paciencia en cualquier momento que tengas libre. También está toda esta teoría en un artículo del blog en el cual incluso comento cuál es la sintaxis antigua para Internet Explorer 10. Eso ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Álvaro Felipe y nos vemos en la siguiente oportunidad.